Mi nombre es Dora Angélica Ábalos de la Cruz. Soy profesora investigadora adjunta del Colegio de Posgrados Campus Córdoba. Mi formación es ingeniero agroindustrial por la Universidad Autónoma Chapingo, maestría en economía en la Universidad de las Américas Puebla, un doctorado en procesos biotecnológicos y alimentarios del Laboratorio de Ciencias Alimentarias de la Escuela Nacional de Agricultura e Industrias Alimentarias, que pertenece al Instituto Nacional Politécnico de Lorraine, en Nancy, Francia. Y he complementado mi formación con diversos diplomados, dentro de los que puedo comentarles es diplomado en agronegocios, diplomado en gestión de la innovación del sector agroalimentario, diplomado en fortalecimiento de actividades pedagógicas, dentro de otros como los que podemos citar el uso de TICs en la actividad académica. La línea a la que pertenezco, la que formo parte, de acuerdo a mi formación, es innovación y desarrollo de procesos agroalimentarios con bienestar social. He realizado diversos proyectos, he sido parte del consejo particular de estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado, tanto a nivel maestría, maestría tecnológica, maestría profesional y doctorados, todos ellos relacionados con la cuestión de alimentos. La investigación que actualmente realizo está enfocada a dos áreas principalmente. Una es ciencia y tecnología de lácteos y la otra es relacionado con plantas medicinales, aromáticas y condimenticias. En la ciencia y tecnología de lácteos he tenido la oportunidad de trabajar con académicos de la institución y con académicos de diversas instituciones, con los que tenemos convenio, con los que tenemos colaboración, algunos de ellos la Universidad Autónoma Chapingo, institutos tecnológicos de la región, como es de Perote, Martínez de la Torre, la UTCB, la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, la misma Universidad Veracruzana, en los cuales hemos desarrollado proyectos relacionados con productos lácteos, como son quesos, principalmente productos artesanales de importancia local y regional. Dentro de ellos hemos dado seguimiento a estudios con el queso jarocho, con el queso de hoja de platanillo, con el uso y aprovechamiento de subproductos, principalmente el lactosuero. Con la parte de plantas medicinales hemos desarrollado también varios trabajos, dentro de los que hemos encontrado mayor aplicación es el género Pasiflora, donde hemos caracterizado física, química, microbiológicamente algunos frutos de Pasiflora, algunos derivados de este género. Y actualmente los proyectos que para mí podríamos decir que estamos desarrollando muy intensamente es el aprovechamiento de subproductos en la cuestión de lácteos, que es el lactosuero principalmente, donde hemos desarrollado, por ejemplo, bebidas derivadas del lactosuero con enriquecidas con jugos de frutas tropicales locales, el caso del maracuyá, el caso de carambolo, el caso de usar también sustitutos de la sacarosa, como es el uso de la stevia como edulcorante. Hemos también realizado estudios con el desarrollo de cepas microbianas para obtener ácidos grasos, también películas biodegradables a partir de lactosuero. El uso del lactosuero para la obtención de biocombustibles, en este caso el bioetanol,
Y en el género pasiflora hemos clasificado y estamos ubicando las diferentes especies que existen a nivel regional con el objetivo de optimizar su aprovechamiento. Uno de ellos es que ya hemos seleccionado una especie, en este caso pasiflora biflora, que tiene un gran potencial para obtención de colorantes, tiene una alta actividad antioxidante y ya lo estamos trabajando con una empresa con el objetivo de desarrollar y obtener el colorante. En este caso tenemos que desarrollar todo el proceso de producción de esta pasiflora, evaluar su producción, conocer el comportamiento de la planta, las épocas de producción, los rendimientos, y se han realizado varios estudios, tanto de licenciatura como de maestría, en el uso de esta, en particular de este fruto, que es pasiflora biflora, y al que le vemos un gran potencial. Una de las intereses particulares es el trabajo con productos tradicionales, no tradicionales comercialmente, de importancia local y regional.